que en Sevilla se necesita sangre. Por eso yo le pido a los sevillanos que vengan a darla, que se encontrarán mucho mejor desde su suelo interno y que anímicamente estarán muy orgullosos de haber hecho algo por los demás. Y aprovecho ya también para decir que es necesario que nos sensibilicemos todos los sevillanos con la donación de órganos. Me parece importantísimo que podamos donar órganos que a nadie ya le van a servir, que sin embargo le va a permitir salvar a la humana y que otras familias puedan disfrutar de la compañía, de la presencia, de la convivencia con sus seres queridos. Necesitan sangre, es que cualquier familiar nuestro necesita operarse, necesita sangre, no hay. Entonces el tratamiento es para todo el mundo. Poner el ejemplo y empezar por venir nosotros y por supuesto a hacer extensiva esta petición a todas aquellas personas que puedan donar sangre, pues porque la situación está tan mal como se está vendiendo. Es importante ayudar a todas las personas que necesitan nuestra sangre, porque hay que ser solidario, porque hay que pensar que después te puedo poner a ti, te voy a solidaria contigo, porque hay muchos niños, muchas madres, muchas personas mayores. Como dicen que es algo que cuesta muy poco, y hace bien la necesidad y es necesario para muchísimas personas, ¿no? Es un ratillo que se eche aquí, no tiene más trabajo y así que para la necesidad de sangre que hay en los hospitales actualmente, pues hay mucho. Y os invitamos a que vengáis, se pasa un ratito muy bueno, charlamos aquí con la gente, así que nada, que vengáis. Todos los sevillanos, a donar sangre, señores.